o si hay algún beneficio para los municipios o no. Y bueno, eso es lo que nos trae esta mañana acá. Y yo quisiera abrir esta mesa de diálogo. Hay quienes pensaban o piensan que se iba a poner al rojo vivo esta mesa y que iba a ser tirarnos con todo, y no es la realidad. La verdad es que llegamos acá con la intención de concientizarnos y deliberadamente llevar a cabo un clamor ciudadano por una justicia social que creemos que debe existir en este tema que hoy nos tiene esta mañana a todos. Entonces, abro el micrófono para que alguien, alguno de ustedes quiera hacer algún comentario. Esa es la intención, pero quisimos de alguna forma enriquecer un documento rector, esta ley o este intento de reforma de ley. No es la Biblia, no tiene que ser de esa manera, podemos enriquecerla y es la intención de esta mesa. Primero, ¿por qué no se quitan los cobros de los estacionamientos? Y segundo, bueno, si es sí, ¿por qué sí lo están cobrando? ¿Y bajo qué reglamento o bajo qué criterios quedan a cambio? Son preguntas que nos hace la población, la gente que representamos. Entonces, yo quisiera escucharlos. Y bueno, pues adelante. Gilberto. Si me permiten, abro yo porque Adelante. Soy el único que viene con una representación distinta a la de ustedes. De haber sabido, pues me traigo algunos otros compañeros, presidentes de colonias y representantes vecinales para que les den su punto de vista. Qué bueno que el diputado aclara que no es esta. Digo, no vinimos aquí a guerrear, sino simplemente a ponernos de acuerdo y a discutir un tema que a nosotros nos parece muy importante. Felicitamos a los diputados que han subido a la mesa de la discusión, por lo menos a discutir este tema que efectivamente es un reclamo ciudadano, no de ahora, sino desde hace muchos años, desde que empezaron a cobrar en los centros comerciales, a donde íbamos sin pagar una cuota, porque nos correspondía como compradores de un centro comercial, y de pronto empezamos a ver que fue creciendo este tipo de cobros. Estamos de acuerdo en que haya controles en los centros comerciales por la cuestión de seguridad. De hecho, nosotros desde el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública lo promovimos, principalmente en las tiendas de autoservicio, es decir, que hubiera un control de acceso. Nos parece que ante la creciente cantidad de vehículos que hay de los trabajadores, no solo de los centros comerciales, sino de los alrededores, ustedes tienen que instalar ese tipo de controles con un cobro para el que no va a consumir, pero quisiéramos que se evitaran los cobros para todos aquellos que van a consumir un producto dentro de un centro comercial. Yo creo que eso sería lo más razonable y sería lo más justo para ambas partes. Ese es el punto de vista de los ciudadanos y concretamente de las juntas de vecinos. Muchas gracias, Gilberto. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? Por favor. Hay una cuestión. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, qué amable. La propuesta señala el artículo 209, está señalando en la fracción 3, que es respecto a los cajones de estacionamiento con los que se están obligados a cumplir. Nada más hay que tener cuidado. La norma y la matriz de compatibilidad de cajones de estacionamiento te prevé un mínimo de cajones a cumplir. ¿Y qué va a pasar con los excedentes? La mayoría de los desarrolladores, si la norma te exige 200 cajones, dejan otros 200 o 100 más, y esta norma no está ni siquiera previéndolo, ¿eh? O sea, ahí está quedando una laguna. Es una observación primera que yo quisiera ponerlo a la mesa. Ahí sí le está costando al desarrollador esos cajones excedentes y no tiene obligación de dejarlos conforme a la ley. Nada más, ¿qué pasa? Porque la norma sí lo establece como obligados y esos cajones son excedentes. Inclusive aquí los señores de las diversas dependencias de desarrollo urbano no me dejarán mentir que esos cajones en la mayoría de los casos ni siquiera afectan ni CUS,
NICOS y el municipio da concesiones para que los desarrolladores realicen más cajones de estacionamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con esos cajones? Bueno, si me lo permiten, para ir contestando, bueno, ir entrando en materia. Seguramente ese excedente de cajones de estacionamiento que el desarrollador hace, pues es para su propio beneficio, desde luego, ¿no? Si tiene sus tiendas, sus centros, sus negocios, sus comercios de servicios, pues bueno, es para un beneficio de ellos mismos, porque no se limitan, y qué bueno que no se limiten nada más a los cajones que estrictamente te pide la ley. Va más allá de eso, pues es para su beneficio, ese es mi comentario. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenos días todavía, perdóname. Yo me quiero meter un poquito más al tema de la exposición de motivos. Hay un dicho de Abraham Lincoln que dice: las mentiras repetidas se convierten en historia, pero no necesariamente en verdad. Y se lo digo porque es la segunda exposición de motivos que parte de hechos que yo considero unos sofismas. La anterior legislatura convocó a 3, 4 o 5 reuniones como esta y partía de hechos que no existían. Se lo voy a leer, las mentiras de qué parte. Dice: la gratuidad que deben de tener los estacionamientos de centros comerciales y de servicios, eso no está establecido en ningún lado. Creo que el artículo 5 constitucional señala la libertad de comercio. Un centro comercial, un estadio de fútbol, un tema de servicios, son cosas que se hacen para prestar servicios a terceros, no son funciones públicas, no es un destino, es un uso de suelo. En el derecho de propiedad, nunca tomo una propiedad pública para llegar a ello. Otro tema que entra como sofisma, dice: se prohíbe la eliminación de los cobros que injustamente hacen los centros comerciales. Creo que es una afirmación para hacer una exposición de motivos agresora. Nunca se ha dicho que la actividad de un diputado sea injusta, ni se ha puesto una exposición de motivos como tal. Creo que para valorar como propuesta, creo que parte de un hecho agresivo, porque está marcando que es injusto que una persona trabaje decentemente pagando sus impuestos, tanto ICR como IVAs, como cuestiones así. Otra parte, parte de un hecho que creo que están desconociendo es que el 2410 del Código Civil del Estado de Nuevo León tiene perfectamente regulado el contrato de depósito, y habla del contrato de depósito vehicular como un estacionamiento. Existe en el comercio, está regulado, y creo que estamos partiendo de otro hecho mentiroso, y por lo tanto no debemos de partir de un hecho mentiroso para una propuesta que va a terminar en una mentira repetida que no necesariamente va a ser la verdad. Otra cosa, el que no lee la historia está obligado o condenado a repetirla. Este tema ya se discutió, la legislación de Tabasco, el DF, la Suprema Corte ya tiene jurisprudencia. De hecho, nos ha tocado participar en esos juicios. Y hay una jurisprudencia que me gustaría recalcar, que su rubro es estacionamiento de vehículos. El artículo 290, fracción cuarta, segundo párrafo de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, al obligar a proporcionar el servicio relativo sin el cobro de la cuota de uso correspondiente en cualquier tipo de edificación, involucra, entre otros, a los titulares y operadores de estacionamientos y establecimientos mercantiles, y por tanto viola el derecho de libertad de comercio previsto en el artículo 5 de la Constitución Federal. Entonces, creo que ya es un tema inclusive tocado por nuestros tribunales. No entiendo a dónde se quiera llegar con la propuesta. También viene de un tema que dice: no consideramos válido el argumento que esto representa un gasto adicional para las empresas instaladas. Yo no sé de qué manera crean que opera un conjunto de seguridad en el estacionamiento. Finalmente, creo que es un tema de entendimiento del comercio. Si yo tengo un local comercial y no cobro el estacionamiento, voy a tener que cobrar más renta, porque finalmente lo tengo que vigilar. El Estado no vive hoy por hoy una seguridad plena garantizada. Y hay robos en todos los estacionamientos, me queda claro. ¿Se han evitado? Sí. ¿Ha bajado mucho la tasa? Sí. De hecho, hubo municipios, instituciones como las que representa el señor Gilberto Marcos, que nos obligaban a poner plumas. Yo tengo clausuras inclusive del municipio de San Nicolás de los Garza, de Monterrey, que decían: si no ponen plumas de estacionamiento, vamos a cerrar el establecimiento, porque la seguridad era muy difícil controlar. Y con una pluma, aunque es quebrable y aunque pone un respeto distinto. Fue ahí donde se tomó ese tema. Ahora, hay otro hecho que desde el punto de vista de los clientes que represento es notable.
los centros comerciales, por el clima que rige en nuestro estado, es un clima muy caluroso. El centro comercial pasa a ser una forma de recreación de la población. No van a los parques a mediodía, van al centro comercial. Y no necesariamente traen un ticket de compra arriba de 50 pesos. A veces van por la nieve o el café y se acabó. Y con ese ticket de compra es imposible poder tener o garantizar el mantenimiento de un estacionamiento. Creo que los estacionamientos han hecho un giro importante. Creo que hay una libertad de comercio a respetarse. En cuanto a los artículos que están planteando, creo que no solo ocupa una reforma, como coincido aquí con el abogado Rubén, sino que inclusive está situado en una parte que ni siquiera se refiere a lo que quieren decir, está situado en el tema de fraccionamiento comercial, y no necesariamente un centro comercial es un fraccionamiento comercial. Puede haber un terreno que no se fraccione y que sea un centro comercial. El fraccionamiento habla de una división, en este caso no es un fraccionamiento un centro comercial, y sin embargo la exposición de motivos va dirigida a los centros comerciales. Entonces, creo que le faltó mucho estudio a esta iniciativa, no poquito. Creo que parte de hechos muy mentirosos, que me atrevo a poner eso porque es mentira lo que están estableciendo aquí, y se lo puedo demostrar, y por eso lo digo. Me gustaría que se hubiese mejorado muchísimo la iniciativa si el sentido es el que pretenden, pero en un tema de retribución que es comercio, que un estacionamiento privado no es una función pública. Un estacionamiento privado, si bien es cierto, me condenas a hacer estacionamientos. Hay municipios que me ponen por un cine 3 cada 2 butacas o 1 cada 3 butacas. Son excesivos los estacionamientos. Creo que aquí el déficit que están queriendo hacer con el estacionamiento lo están cargando a los particulares ya de por sí. Hay edificios que hacen más metros cuadrados de estacionamientos que metros vendibles, porque es una carga que tienes para poder desarrollar los metros vendibles. Y creo que aquí a lo que están llegando es, además que te hago esa carga es gratitud. Si vamos a romper el principio de la propiedad privada en los estacionamientos, al rato me vas a decir que ocupas el local comercial para vender placas y que por lo tanto no te voy a cobrar porque es un servicio público. Y no es el caso. Yo creo que tenemos que tener una línea entre la propiedad privada y la propiedad social. Y creo que la propiedad privada en este caso es, yo estoy invirtiendo como centro comercial, estoy cumpliendo con las normas de estacionamiento, déjame comerciar. Si no, pues ¿de qué voy a vivir? De alguna manera tengo que hacer comercio. Si la gente no quiere ir porque cobro, es decisión de ellos. Yo no les obligo, oye, ¿quieres un pantalón? Si no, no lo vas a comprar. Va y se estaciona. Ahora, todo este déficit que me impone en los planes de desarrollo urbano se da porque la mayoría de los planes de desarrollo urbano no cuentan con la movilidad necesaria, a excepción del Centro Metropolitano de Monterrey. Pero si hablamos de otros centros comerciales, no pasan ni rutas de transporte público, mucho menos metro. Y tenemos ese déficit, entonces un déficit de movilidad del impacto vial que produjo con una actividad comercial por una falta u omisión de la autoridad de un plan de movilidad sustentable, no por mí, le aseguro que cualquiera de nosotros hubiese querido llegar aquí en el metro que pasa una cuadra, pero por donde estamos establecidos no existe el metro y no existe la ruta. Y otra, creo que también se abocan a temas comerciales y yo creo que el buen juez por su casa empieza. Para venir aquí al Congreso, este edificio que opera el día de hoy, no tiene un solo cajón de estacionamiento. Ni cumple la ley, ni se la hacen ver cumplir, por un lado. Y segundo lado, si le hicieran ver cumplir y queremos contar estacionamiento el que se encuentra enfrente, todo el mundo tuvimos que sacar nuestra boleta de pago. Entonces yo creo que el hacer inequitativo los giros de lo comercial y lo público, diputado, el hacer inequitativo los giros de lo público y lo privado, creo que está yendo todavía más allá. Yo creo que si vamos a poner una obligación a los giros comerciales, creo que el buen juez por su casa empieza y empezamos por este tema. El estacionamiento de juzgados que está aquí en Escobedo es igual, te lo cobran. El estacionamiento de pabellón es igual, te lo cobran. Entonces, de alguna manera, creo que si no, no entraría en esta reforma, porque aquí habla de centros comerciales en fraccionamientos. Creo que le falta mucho a la reforma, creo que esta iniciativa tiene que enriquecerse demasiado para ese objetivo. Y claro, siempre cumpliendo con las interpretaciones que ya la Suprema Corte ha emitido, porque finalmente estamos en un Estado de Derecho y creo que no conviene repetir las actuaciones. Muchas gracias. Gracias. No fue la Suprema Corte, fueron colegiados de… Aquí lo tengo. Fueron colegiados en materia administrativa y de trabajo. No fue la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte. Pero… Muy bien. Se encuentra con nosotros también la diputada Lorena Cano. Bienvenida, diputada. Y el diputado José Maíz, que está aquí a mi derecha.
¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra, por favor? Acá, Carlos. A Ramiro Guzmán. Adelante, Ramiro. Gracias. Carlos, Pepe, en fin, señores diputados, entendemos la preocupación de esta legislatura, ¿no?, por encontrarle algún cauce a las inquietudes que han manifestado algunos ciudadanos sobre el tema. Está claro que hay la necesidad de discutirlo y ojalá y haya alguna fórmula creativa para que encontremos la manera de hacer compatible el hecho de que la realidad de los centros comerciales y todos los edificios de servicios que tenemos en la ciudad, todos los equipamientos, pues por su ubicación muchas de las veces son muy estratégicos y si se interpretara la gratuidad como el hecho de que simplemente pueda entrar cualquier ciudadano, pues no necesitamos estudiar mucho para entender que se van a llenar de gente que trabaja en la zona y van a ocupar los espacios para lo que es el propósito y para la obligación de tener cajones para atender a los clientes de ese centro comercial o de ese centro de servicios. Entonces, tenemos que encontrar la fórmula para ser bastante creativos y no crear un caos donde la iniciativa pues busca un fin noble, pero probablemente como está en principio planteada, requiere mucho análisis. Pensemos, por ejemplo, como se mencionaba ahorita, los centros comerciales de alguna manera vienen sustituyendo ya a la plaza, a todo lo que era el equipamiento central de los pueblos o las ciudades y de alguna manera son atractivos muy fuertes para la diversión o la distracción de los ciudadanos. Entonces, es obvio que pues es como entrar a un parque de diversiones o una cosa por el estilo, tienes que tener un costo. Hay que encontrar la fórmula de hacer compatible este tema. Pensemos en la torre administrativa que tiene un estacionamiento ahí en un lado, que la verdad pues cuesta 50 pesos o 30 pesos mínimo, etcétera. Entonces, pensemos en Sintermex, cómo podría operar si el estacionamiento fuera gratuito, los hospitales, el Hospital Muguerza, el Hospital Universitario, los estadios, como se mencionó, el propio Parque Fundidora. Incluso suena contradictorio que pensáramos en que los estacionamientos privados de los centros comerciales y de los edificios de servicios fueran gratuitos y en el espacio público que constituye la calle, los municipios cobren por estacionarte. Hay una serie de cuestiones que sí se prestan al análisis y por eso lo interesante de la discusión, porque creo que puede enriquecerse mucho esto. Y en principio es claro que requiere mucho análisis el tema y si lo interpretáramos a pie juntillas como está redactado, pues crearíamos un macrocaos verdaderamente en la ciudad y creo que el propósito noble se presta a que hagamos un análisis bastante más profundo y encontremos la fórmula de que verdaderamente, pues dicho de otra manera, pero se tiene que cobrar. Y a lo mejor se les bonifica en sus compras, alguna fórmula. Por ahí pudiera venir la interpretación de gratuidad, pero en principio no es pensando en que se pueda legislar que sea gratis el espacio privado para efectos de estacionarse cuando vas a buscar un servicio en algún centro comercial o en algún centro de servicios. En ese sentido, pues yo nada más celebro que se discuta, pero creo que hay mucho por analizar. Muchas gracias, Ramiro. ¿Alguien más? ¿Quieres hacer uso de la palabra? Diputados, asimismo, el artículo 209 que me referí anteriormente es incongruente con el 88 de la Ley de Desarrollo Urbano, primer párrafo, porque también los municipios, el Estado y las autoridades, incluyendo las federales, están obligadas a cumplir con los planes y lo que establezca la ley.
Entonces, es muy importante eso porque la reforma, a lo que estoy viendo, solamente se está limitando a comerciales y de servicios. En todo caso, debería agregarse todas las dependencias y en realidad todos sabemos que las no me quiero ir aquí al Estado, quiero mencionar a los municipios, todo mundo pagamos. San Pedro, tienes que pagar estacionamiento, tienes que caminar 3 cuadras para ir a desarrollo urbano de San Pedro. Entonces, es muy importante eso. Es incongruente ese artículo, nada más limitándolo a cierto a los particulares. El 88 de la Ley de Desarrollo Urbano es bien claro. Los planes o programas de desarrollo urbano a que se refiere esta ley son carácter obligatorio para los particulares y para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. Entonces, nada más es importante eso. Bien. Adelante y luego, bueno, acá por favor y luego para allá. Buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. De hecho, comparto muchas de las ideas que ya están. Quiero nada más dar este punto de vista adicional a lo que están hablando. Es muy padre oír que nos digan, alguien está luchando por darnos algo gratis. Digo, a mí me gustaría muchísimas cosas gratis, que me regalaran el frijol, la tortilla, la soda, todo. Nos pueden dar muchas cosas gratis. Pero el querer dar algo que le pertenece a alguien, que es propiedad privada, que invirtió, que lo está construyendo ese centro comercial o ese edificio, porque aquí nada más estábamos hablando, se está enfocando a centros comerciales. Existen otros que no son centros comerciales, que son centros de servicio, que también están cobrando el estacionamiento. Y el quererles dar gratis a esas personas ese estacionamiento, pues a cualquiera. Yo los reto a que a quien de ustedes sí les guste ir a pagar. Pues a nadie nos gusta ir a pagar nada. A mí no me gusta pagar la luz, no me gusta pagar el agua, no me gusta pagar. Pero es un servicio que te están dando y estás dispuesto a pagarlo. Como estoy dispuesto a pagar este boleto de estacionamiento que me dieron ahorita aquí, que es para venir a esta reunión, y ahorita al saliendo lo voy a ir a pagar. Porque es una costumbre y no voy a venirte a pedir que me lo des gratis. Porque obviamente es un servicio que están ofreciendo. Hay una inversión de por medio, hay un mantenimiento, hay un servicio, ¿verdad? Entonces, es muy padre decir, te doy esto gratis, y obviamente los ciudadanos te lo van a aplaudir. Pero hoy es el estacionamiento, ¿mañana qué? Mañana va a ser que tengan que poner su casita, su tienda de campaña dentro del centro comercial, o qué es lo que se pretende con esto. Entonces, yo creo que no es justo para el que invirtió, para el que sí cumplió la ley y puso sus cajones de estacionamiento, y los que no han cumplido, como son más de 250 organismos del Estado que no cuentan con un solo cajón de cemento, ni inclusive para sus propios empleados, que se les quiere aplicar el rigor de la ley. Entonces, yo creo que no va por ahí. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Gracias. Yo también me uno a los comentarios que están haciendo y también siento una manera muy agresiva hacia los centros comerciales en particular. Creo que se debió haber invitado a la mesa a universidades, hoteles, a los dueños de estacionamientos públicos, que hay muchos aquí en el centro, dueños de equipos deportivos, aquí hay, bueno, está el diputado José Maiz de equipos de béisbol, equipos de fútbol, donde ahora sí se abarque toda el panorama de gente que tiene estacionamientos que cobran, ¿no? Entonces sí lo siento muy, muy agresivo a los centros comerciales, falta mucho análisis, mucho análisis a la ley que se está proponiendo, y bueno, pues eso es esencial el comentario, ¿no? A ver, si me permite, diputado. Yo creo que sí le falta pulir desde el arranque esta iniciativa, pero el espíritu no es malo y efectivamente representa una inquietud ciudadana. Ustedes representan a estos centros comerciales o a estas desarrolladoras y obviamente… habrán escuchado de parte de sus propias familias que suene injusto el hecho de ir a comprar un lugar, de ir a consumir un lugar y que te estén cobrando. Sin embargo, a pesar de las fallas que haya, inexactitudes, yo no llamaría mentiras, como dijo el diputado, el abogado, sino más bien inexactitudes, que puede haberlas, pues para eso estamos aquí,
qué bueno que tenemos la oportunidad de discutir, de hablar, de retroalimentarlos para hacer algo que sea justo y benéfico para los ciudadanos, pero también que no dañe a las inversiones. La excusa que sacamos, y yo estoy de acuerdo, Arturo, en que, y también lo hemos dicho desde hace muchos años, que los ayuntamientos, las administraciones municipales, el propio Estado, el propio Congreso, tiene que poner sus estacionamientos y poner la muestra. Pero no por eso vamos a dejar con ese pretexto de cumplir con la otra parte que nos corresponde a los particulares. En el caso de los estacionamientos como el de aquí enfrente, pues es un estacionamiento, ese es su negocio. No se está hablando de eso, se está hablando justamente de que los centros comerciales o los que tienen que poner determinado número de cajones de estacionamiento para servicio a sus clientes, pues no lo cobren a sus clientes. Justamente ese es el sentido y el espíritu de la ley y los reglamentos que habla de los cajones de estacionamiento en los centros comerciales o en los edificios. En el caso de los excedentes que mencionaba el señor de cajones de estacionamiento, bueno, pues eso, qué bueno que lo hicieron, ese beneficio para ustedes y para su centro comercial o su edificio. Debemos tener un excedente previendo lo que viene de cantidad de vehículos que puedan estar ingresando a los estacionamientos. Entonces, yo creo que lo ideal es que nos pongamos de acuerdo. Es de beneficio para ustedes el hecho de que permitan, que den un margen, como lo mencionamos al principio, sin cobro a los clientes que tienen en los centros comerciales. Es decir, después de a lo mejor de 3 horas para que no se estanquen ahí, pues a lo mejor se les cobra, depende lo que compren, etcétera. Pero de entrada, cobrarle al que sí va a consumir en serio, no un cono como decía el abogado, sino el que va a consumir, pues que no se le cobre. Y el que va a pasear, pues que se le cobre por el paseo, ¿verdad? Finalmente va de pachanga con la familia. Luego no hay ni seguro, te dicen que no se hacen responsables de nada. Entonces, ¿cuál era el tema de la seguridad que mencionábamos al principio? Dijimos que hubiera controles, pero también cuando estás cuando entras a un territorio y que te están cobrando, pues oye, ¿estás responsable de algo? Y la mayoría no se hace responsable absolutamente de nada. Entonces, es lo que debemos discutir aquí y yo creo que nos podemos poner de acuerdo porque incluso van a tener más clientela. ¿Pero por qué los centros comerciales y no universidades? Todo, bueno. Pues, mira, si tú haces una universidad, ¿verdad? Y le exigen determinado número de cajones, pues efectivamente que no se la cobren a sus estudiantes, totalmente de acuerdo. Mira, gracias Gilberto por sus comentarios. Yo creo que habremos de enfocarnos, primero que nada, como decía Gilberto, lo que pasa es que no estaba el compañero ahorita, no son mentiras, son inexactitudes, como decíamos ahora, hay que pulir la ley, desde luego, la iniciativa. Y quisiera comentar que está con nosotros la diputada Dolores Leal, y el diputado Daniel Torres, Daniel, que está con nosotros, se suman a esta mesa. Diputado Dolores Leal, pase por favor, de Nueva Alianza, y comentarles que efectivamente yo les quisiera hacer algunas preguntas, ya que entramos en materia. Primero, ¿cuál es el fundamento por el que se cobra el servicio de estacionamiento en plazas y centros comerciales? Segundo, si la Ley de Desarrollo Urbano obliga a disponer de cajones de estacionamiento, ¿por qué se llega a considerar que es una especie de servicio adicional que prestan a los clientes? Tres, me gustaría saber de alguno de los centros comerciales, el que quiera, ¿qué beneficio económico les representa anualmente el tema de estacionamientos en cualquiera de los centros comerciales que ustedes quisieran decir? Y otra, a ver, seamos sinceros. Cuando vamos a un centro comercial y vas a comprar, es de manera natural que tú tengas un incentivo para ir a comprar un centro comercial. ¿Cuál es? Cuando menos que te den gratuitamente el estacionamiento, si vas a ir a gastar dinero allá a sus centros comerciales. Si tú le subes la renta
a la tienda o al comercio, pues ese es tu tema y ese es un asunto ya muy independiente que la empresa deberá analizarlo. Pero no por ello vas a cobrarle al cliente. Dos, cuando ustedes arrancan a funcionar como centros y plazas comerciales, no iniciaron cobrando. Desde luego que fue un tema de inseguridad el que los obligó, entre otras cosas, a poner las plumas, sus controles de acceso, sus entradas, salidas y demás. Pero una cosa son los controles de acceso y otra cosa es que te hacen cobrar para que vayan a comprarte a tu negocio. No les dan ni la más mínima seguridad en tu vehículo, por daño, por robo. O sea, ¿qué le ofreces a tu cliente? Tu cliente va a pagar. ¿Por qué? ¿Para tener un espacio, ir a comprarte, ir a gastar? ¿O le vas a dar qué le vas a dar? Yo recuerdo que en un tiempo no muy lejano, Paseo San Pedro, concretamente la tienda Palacio de Hierro, tú comprabas, ibas y canjeabas en servicio a clientes y te daban un boleto que era la libertad de no pagar, te exentaban el pago del estacionamiento, es así, ¿no? Eso sucedió hasta hace unos meses, porque ya ahora resulta que Palacio de Hierro, compres lo que compres, los miles de pesos que compres, ya no te dan el estacionamiento gratuito, sí lo estaban haciendo. Y hay otros lugares donde sí lo hacen, o más bien lo hacían, Costco, que me dice el diputado Maiz, en fin, y hay otros que te dicen, bueno, es una cuota voluntaria, que yo creo que eso es lo que debería de suceder acá. La gente, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Gilberto Marcos, la gente que va a pasearse, y me ha tocado, y conozco de casos, que en tiempo de verano, con estos calores extremos en Nuevo León, de 40 grados y más, pues hay gente que va a pasearse por la comodidad del clima, estoy de acuerdo, y no hace ninguna compra. Bueno, esa gente regularmente no llega para empezar en vehículo, llegan caminando. Y los que tienen vehículo y que van a eso, pues eso sí deberán de pagar, porque tampoco se trata de que estén ocupando un espacio que bien puede ocuparlo un cliente potencial para ustedes. O sea, díganme qué les damos a cambio. Uno de ustedes, díganme qué le damos a cambio a los clientes. Porque tú lo decías ahorita, bueno, que te viste agraviado porque estamos exigiéndoles. A ver, platíquenlo con sus familias, a ver qué opinan. Platíquenlo con ellos. Bueno, todavía no termino. Platíquenlo con ellos a ver qué opinan. Yo les aseguro que le van a decir sí, papá, o sí, mamá, o sí, primo, lo que sea. No es justo que paguemos toda vez que vamos y compramos. Pues es la lógica. Y la lógica, y créeme, si no lo hicimos en otros lugares, más que en centros y plazas comerciales, fue porque esa fue mi iniciativa. Fue una iniciativa que a título personal y con el apoyo de la bancada del PRI hicimos nosotros. Ya vendrá otro. Hay que enriquecerla, como decía Gilberto. Bueno, a lo mejor le metemos opiniones que sean para enriquecerla, no para o robustecerla. El tema en ningún sentido y en ningún momento ha sido el de quitar esto, ¿eh? Vamos para adelante. La intención es participarnos ustedes de lo que queremos hacer, los que representamos a la sociedad, que es la que nos exige. Si ustedes dicen de universidades, hoy en la mañana en un programa de radio me preguntaban, ¿y qué va a pasar con el Parque Fundidora? Si vas a hacer ejercicio y te cobran. Bueno, será materia que tendremos que analizar además de… Pero hoy por hoy nos trae esto. Esta fue a título personal en representación de la gente. Y bueno, nomás díganme, ¿qué hay a cambio? A ver, dime qué hay a cambio. Ok. Diputado, gracias otra vez por la participación. Es bien sencillo. La primera pregunta se derivaron cuatro, de las cuales en mi poder está resolverle tres. El número de económico que se refleja lo ignoro, por eso no se lo resuelvo, no porque no se lo quiera resolver. Soy abogado, no el contador de la empresa, ¿verdad? No te pregunté a ti, es a quien quisiera hacerlo. Si eres abogado o eres astronauta, es tu tema. Le estoy diciendo nomás para disculparme que no le puedo contestar todas sus interrogantes con el respeto que se merece. El fundamento en el que se cobra es bien sencillo. No soy plaza pública, soy comercio. La opción de que vayas a mi comercio no está en mí, está en ti. Si no quieres ir a mi comercio porque cobro, no vayas al estadio de Tigres porque el sábado cobran, no vayas al estadio de Rayados porque el sábado cobran, no vayas a la universidad, al TEC porque te cobran estacionamiento, está en la opción de la gente, nadie obliga.
Distinto es que sí me obligas a tener una licencia de conducir y tenga que venir. Distinto es que yo como ciudadano tengo la obligación de presentar iniciativas y para venir me cobras por venir. Ese es el fundamento del cobro. Segundo, la ley considera el estacionamiento como una obligación. Efectivamente, lo considera como una condición necesaria para la autorización de metros de construcción, no como un tema de funcionalidad, como no lo quiera yo usar. Los giros están establecidos en los planes y programas en su matriz de compatibilidad. El estacionamiento es una consecuencia de la construcción de un déficit del Estado por no tener un plan real de movilidad. Y estamos motivando con estacionamientos y con más estacionamientos y a motivar a más a que las calles se llenen más. El verdadero motivo de que las calles se llenen son los comercios, no son las habitaciones. Hay raras colonias que tengan tráfico. Lo que tiene tráfico es donde hay oficinas, donde hay centros comerciales, porque el comercio genera tráfico, genera que gente de Monterrey vaya a conocer un centro comercial a San Pedro, o vaya a conocer a Juárez, o vaya a conocer a otro lado. Entonces, ese es el tema que hay. Y los sinceros incentivos que se hacen son incentivos de ofertas. El vendedor y el comercio, a medida que crece, hay un programa con el que dicen que inició, y usted lo conoce perfectamente, que se llama El Buen Fin. Es un verdadero incentivo, se bajan los precios para que la gente vaya. Si a ese incentivo le cuesta, le va a costar lo mismo ahorita que no ir ahorita. Si quiere ir, es opción de él, yo no lo obligo a comprar, él compra porque él quiere. Y ese es el verdadero incentivo, el precio. Me toca que soy el abogado de Palacio de Hierro y se lo comento. ¿Por qué no se siguen dando estacionamientos? Porque hubo otro incentivo, como el comercio lo presta. Depende qué tarjeta Palacio tenga, es la tarjeta con la que le van a otorgar o no el estacionamiento. Lo utilizaron de incentivo también. Si eres un Palacio amarillo, no te dan estacionamiento si no compras tanto. Si eres negro, esto es un tema de trabajos como de ser plata, oro, platino, en Aeroméxico o en cualquier otro tema. Es un tema comercial. No significa discriminación, significa un programa de puntos y recompensas, como se anuncia públicamente y está autorizado por la Secretaría de Gobernación. Por otro lado, no se inició cobrando. En dos casos hay cosas que sí se iniciaron cobrando y en otras cosas que no. ¿Por qué se cobró? Porque el parque vehicular que existió por el déficit de transporte superó las necesidades. Pongamos un ejemplo, Palacio de Hierro. Palacio de Hierro, cuando no se cobraba, llenaban el estacionamiento todos los días sin tener una sola visita en la plaza. ¿Por qué? Porque la avenida Roble tiene un edificio que se llama Terra Alta, creo que se llama, el que está donde está la discoteca, está privada, no tiene estacionamiento suficiente porque se quedó corto con las normas de estacionamiento actuales. Si nos vamos al restaurante de enfrente del Hawái, no tiene estacionamiento suficiente, si te vas a la Guacamaya, si te vas a la oficina de acá, al edificio de Kimco, no hay. Si yo no lo cobro, se me llena. HEB es el único ahorita que no está cobrando, nada más que tiene 20 guardias, ya tiene unos problemones, le dejan carros abandonados, hay muchos robos y cristalazos, es el único que tiene denuncias hoy por hoy, 5 al mes por cristalazos, por el simple tema de no cobrar, porque dice yo no puedo tener guardias, cámaras, vigilantes, cuatrimotos. Hay centros comerciales como el de Palacio de Hierro que tenemos 2 patrullas pagadas del municipio de San Pedro, esos son costos. Y salen de esos pagos de estacionamiento. Ese es el beneficio que te estoy dando. Tenemos perros entrenados. No ha habido un solo robo en estacionamiento que no se pueda detectar, porque hay demasiada vigilancia. Un estacionamiento mucho más grande es Galerías Monterrey, más difícil de cuidarlo porque es al aire libre. Se te meten por un lado, se te meten por el otro. Cambia. Si quisiera, y qué bueno que se abrió la plática antes de que lleguen a votar esta iniciativa, estoy a la mejor disposición de darles nuestro sentir que creemos que no se refleja aquí. Me queda claro que el que se refleja aquí es el sentir del que pagamos, como pagar una cuota interna en la universidad cuando la educación es gratuita. Exactamente es el sentir. No lo sientes justo, pero es lo correcto. Entonces, de alguna manera, nos gustaría que nos dieran esos espacios. No es un tema agresivo que queramos sacar e imponernos. No, creemos que se puede es una buena oportunidad esto, pero queremos que conozcan el negocio de nosotros. Como cada quien tiene su negocio, como el ganadero cobra el traslado, como el que los baña en el rastro. Es un negocio esto, tan digno como cualquier otro. Entonces, espero haber contestado. Si hay seguridad, el Palacio ya le contesté lo del tema de la cuota. Y en el tema particular del Palacio de Hierro, no se cobró solamente el primer mes. Posterior a la plaza, pues, se nos llenó el estacionamiento, se tuvo que cobrar. Bien. Esas son las respuestas. Gracias, diputado. Gracias, abogado.
El diputado Daniel Torres, luego el diputado Yayo y luego el ingeniero. Pasa, por favor. Ya, un poquito prematuro, falta año y medio. Muy bien. Muy buenos días a todos. Escuchando ahorita con atención, veo la preocupación de la mesa y no es una excepción. Cada iniciativa requiere un análisis y cada iniciativa es perfectible y cada mesa de trabajo es con el espíritu de tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un efecto económico, puede haber un efecto social, puede haber un efecto político y precisamente para eso es esta mesa. Yo quisiera hacer algunas precisiones. Evidentemente, Miguel, no vas a estar de acuerdo porque te paga la empresa para que la defiendas y para que vengas a dar tu punto de vista jurídico. El Congreso es una representación social integrada por 42 diputados que representan un segmento de la población que los eligieron y que por encima de los intereses económicos de algunos, se busca un interés general de beneficio. Pero entiendo la preocupación y la intención es escucharlos para poder revisar bien esta iniciativa para que la comisión pueda tomar la mejor determinación. Pero acabas de darnos la razón con tu exposición. Tú decías que precisamente HEB tenía lleno de carros. No, más bien, Palacio de Hierro, cuando no cobraban, estaba lleno y no había ni un cliente en la tienda. ¿Sí? Pero si tú vas a Soriano y vas al estacionamiento, terminas, la cuota es voluntaria. Si tú vas a la plaza comercial que está en Churubusco y Miguel Alemán, no recuerdo el nombre, ahí donde está el Applebee's, tú vas a pagar a Nextel o vas a cualquier comercio, sales y te sellan la boleta y no te cobran. ¿Por qué? Porque el centro comercial debe de tener la garantía de quien va, no va a dejar el carro ahí una semana o va a dejar el carro para agarrar el metro, agarrar el camión y te va a quitar un cajón de estacionamiento. Sí, eso lo puedo entender. Pero, ¿quién dice que tiene que haber un descontrol? Si vas al centro médico Hidalgo, te cuesta 50 pesos si estás un minuto o 10 o por hora, o quién dice que tienen que ser 200 por boleta extraviada. Efectivamente hay una necesidad de legislar y no se trata de ofender a nadie, respetamos los intereses. Pero yo quiero citarte un ejemplo, en un blindaje de una colonia, el 98% de los vecinos están a favor y uno que tiene una tiendita en la avenida se ampara porque a él le perjudica sus ingresos. Sus 10 mil o 20 mil pesos no le importan a toda la colonia con tal de dormir seguros. Este ejercicio es con el espíritu de legislar en una materia que está desordenada. Es con el espíritu de escuchar la participación de quien está involucrado en el tema. Pero de ninguna manera es una imposición. Si fuese una imposición, no estuvieran convocados a una reunión de trabajo. Simplemente se legisla. Si les gusta o no, nosotros representamos a la gente y no vamos a darle el palomazo a los empresarios. Pero no se trata de eso, se trata de conciliar, se trata de acordar, se trata de escucharlos porque también tiene un efecto económico para ustedes, tienen grandes inversiones en los centros comerciales, también lo entendemos, o sea, no estamos cerrados. Pero sí quisiera ser muy puntual en eso, es una problemática que se tiene que legislar, sí. Son muchos los aspectos técnicos, económicos, financieros que se tienen que tomar en cuenta, sí. Por ello se hace esta convocatoria. No significa que se termine esta junta y mañana se aprueba esta ley. Se trata de seguir retroalimentándonos para poder tener una iniciativa de ley que pueda ser justa y sea bien tomada en cuenta tanto por la opinión de ustedes, que es muy importante, porque no se trata de imponer leyes nada más por imponer leyes, tenemos que ver la viabilidad, pero al mismo tiempo tenemos que tener la certeza de que realmente se puede aplicar y qué es lo que se debe de perfeccionar. Entiendo la molestia, cada quien trae una representación de un grupo o de un centro comercial, pero todos estamos en el acuerdo y creo que no estaría nadie en su sano juicio si opinara que hay un orden en el tema de estacionamiento.
Unos cobran 20 pesos, otros cobran 70, otros cobran 100, otros cobran 30 y realmente hay un desorden. Y también entiendo, ¿por qué aquí no? Bueno, es un estacionamiento de dependencias del gobierno. Oye, ¿por qué en los recintos deportivos? Pues precisamente para eso es la reunión, para escucharlos, para poder tener esa retroalimentación que nos dé los elementos para generar un dictamen que tenga todo integrado en una sola, en un solo cuerpo de dictamen. Pero si lo comento, veo nada más en sentir los semblantes, me doy cuenta, obviamente hay una molestia y los comprendo. Bien. Pero no queremos que vengan a enojarse, queremos que vengan a aportar. Y tampoco queremos que sea un tema de discusión, es un tema de aportaciones en lo individual, desde su punto de vista y no únicamente teniendo una perspectiva desde el ámbito privado. Tenemos que ver de qué manera se le pone orden, porque es un problema público. Bien. Como para ustedes es un problema que se estacionen y dejen los carros ahí todo el día, porque pasa, como también es un problema que alguien que va a comprar o que va a invertir, o sea, no les puedas exentar los 10 o 20 pesos que le cobras. O sea, es ilógico decir que económicamente no es soportable cuando son grandes empresas y si un Soriana te lo soporta, no me vas a decir que un centro comercial de la talla de Palacio de Hierro no le puede exentar eso, pero al mismo tiempo también tienes que tener la garantía de que se tiene que cuidar que no se haga mal uso del saneamiento. Obviamente tienen las medidas de seguridad que tienen, sabemos que son de primer mundo, pues simplemente donde están ubicados, y no se trata de eso, pues sí se trata de escucharlos, se trata de tomar los elementos de cada quien con la intención de perfeccionar una iniciativa que tiene por espíritu, por en orden y regular algo que está totalmente fuera de control. Eso nada más quisiera hacer mi aportación, es con ese espíritu, y bueno, creo que la intervención, le diste la razón al diputado, dijiste lo que él precisamente estaba precisando y no, sí escuché perfectamente. ¿Sí? Tú comentaste. No. Bueno, yo estoy hablando de tu exposición que acabas de terminar. Ahorita, la última. A eso me refiero a que sí, sí, está bien. Miguel, pero de eso se trata. O sea, bien. Bienvenido al Congreso. Muchas gracias. De eso se trata, de escucharlos a todos y poder tomar nota nosotros para posteriormente en una segunda mesa ir puliéndolo. O sea, de eso se trata. O sea, no estén preocupados porque a eso vienen, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por tu intervención, además muy clara. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Abelardo Cavazos, que es de la Federación de Colonias de San Pedro. Bienvenido, Abelardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy breve, de lo que comentaron hace unos momentos, pues obviamente no quedaron contestadas las preguntas como yo me hubiera imaginado. La verdad de las cosas es que no venimos a imponer, pero sí queremos escuchar propuestas. No propuestas o no comentarios o no lo que están haciendo ustedes hacia adentro de su administración de los centros comerciales, pues qué bueno que lo hagan y qué bueno que contraten dos patrullas. Con lo que se ganan los estacionamientos cada mes pueden contratar 100 si quisieran. O sea, ese no es el tema. El tema es, contestando mi pregunta, ¿por qué no darle un seguro por daños o robo al vehículo dentro de los centros comerciales? ¿Por qué no? ¿Cuánto cuesta que no podamos pagarlo? Ya se los había preguntado, nadie me ha contestado. Diputado Pepe Maíz, diputado Yayo y nuestro amigo. Ah, sí, así en ese orden. Dale, mira, dale. Venimos a escucharlo a ustedes. Bueno, adelante. Yo creo que aquí tratando de responder alguna de las muchas preguntas que hiciste, yo creo que cada quien hace con su negocio o espanta o atrae a su negocio a la gente. Si yo quiero cobrar $1,000,000 por el minuto, por entrar en mi establecimiento, ¿qué va a suceder? Nadie va a entrar. Si yo quiero, como muchos, y aplaudo a muchos centros comerciales que dan, como Soriana, como Home Depot también, como el centro comercial de Churubusco, dan gratis estacionamiento, bienvenido, excelente por ellos, y ellos van a traer sus clientes. Pero si alguien está queriendo hacer un cobro del estacionamiento y el cliente está dispuesto a pagarlo, pues también, él puede obviamente jugar con eso o dar incentivos o no dar incentivos. Aquí lo que no me gusta es que, ahorita como decías, Carlos, tú hiciste esta iniciativa, a ti se te ocurrió esta iniciativa y tú fuiste hasta atacar a los centros comerciales. Yo creo que las leyes no son así de un capricho, sino tienen que ser leyes
directas para todos. O sea, no es para un ciudadano en particular la ley, ni para unos en cuanto, sino tienen que ser generales. Y esta iniciativa que está ahorita es exclusivamente para los centros comerciales, lo cual es injusto. Por eso sería bueno, por eso mi propuesta es, sería bueno incluir primero que nada al ejemplo, a lo que es el gobierno del estado, al Congreso del estado, también a todos los demás, meterlos dentro lo mismo. Pero no se va a los municipios también que cobren la parte de afuera, también meterlos en esto. Pero que todo, que la regla sea para todos parejo y no para unos cuantos. No es para unos cuantos y no lo hago como capricho. Que quede claro, yo represento a miles de ciudadanos que votaron por mí y entonces sería el capricho, si a eso te refieres, sería un capricho de miles y cientos de miles de ciudadanos. Si así lo defines tú, bueno, entonces es un capricho de cientos de miles de ciudadanos, no es un capricho de Carlos Barona o del diputado Carlos Barona. Nosotros estamos aquí para precisamente eso, defender los derechos de la comunidad, de la gente. Que quede claro, no es capricho. Adelante, Pepe. Buenos días a todos. Bueno, yo aquí en este caso estoy de los dos lados de la moneda, porque por un lado, como decía el compañero allá, pues estamos allá y sí cobramos el estacionamiento en los sultanes, y por otro lado también tengo algún centro comercial en donde estamos Soriana. Yo lo que creo es que lo más importante de esto es que sí tengamos un diálogo, que sí lleguemos a algún acuerdo, algún entendimiento que sea benéfico para todo el mundo, que no le pegue a nadie, porque yo recuerdo, a nosotros nos tocó construir el primer Sam's aquí, y el primer Walmart, y no se cobraba nada. No, espérame, el de Gonzalitos originalmente no se cobraba el estacionamiento, se les empezó a llenar por gentes que no iban a comprar, y entonces fue cuando ellos empezaron a cobrar. De eso sí estoy perfectamente seguro. En el estadio de béisbol pasaba lo mismo, cuando iniciamos no se cobraba el estacionamiento. Después resulta que con los juegos de los Tigres se nos llenaba también el estacionamiento a nosotros, y entonces empezábamos a cobrar y cobramos incluso un poco menos que lo cobraban el de Tigres. Pero fue también la necesidad de que si no, pues la gente de Tigres iba, nos llenaba todo, y entonces la gente que iba al béisbol no podía ir. Entonces tuvimos que hacer lo mismo. Pero sí hemos, siempre tratamos de calcular. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Costco, que también nos ha tocado construir todos los Costcos de aquí y casi todos los de la República. Costco, tú entras, compras, te sellan tu boleta y no pagas. Bueno, esa es la política de Costco. Y a lo mejor mucha gente va a Costco en lugar de ir a otro lado porque ahí no le cobran el estacionamiento. Por otro lado, hay estacionamientos como el Palacio de Hierro, y me acuerdo que originalmente que no se cobraba, sí se llenaba, como Galerías Monterrey, porque la gente iba al aire acondicionado, a pasearse al aire acondicionado, porque y generalmente eran personas de escasos recursos los que iban ahí. Ese era su paseo, el paseo dominical era ir a Galerías o ir allá con ustedes, a Palacio o lo que sea. Y también es cierto que originalmente la gente no iba a Palacio a comprar, porque no lo conocían aquí en Monterrey, lo conocían en México. Cuando empezaron ya a conocer a Palacio, ahorita aún cobrando el estacionamiento la gente va. Entonces yo creo que cada quien tenemos que hacer un estudio en nuestro comercio, en nuestro centro de trabajo, y ver qué es lo que más nos conviene. Y nosotros lo que queremos es, como decía el diputado Barona, recoger las inquietudes de ustedes y ver qué es lo que sí podemos ayudarle a la gente y ver lo que no se puede. Lo que proponía ahorita el diputado Barona de tener seguro, es una cosa que realmente sí deberíamos, porque sí, no es muy caro, y sí deberíamos tener un seguro para todos los que estacionan ahí. Y yo soy el primero que lo he estado sufriendo, porque como estamos a cielo abierto ahí en el Estadio Monterrey, es cierto, nos caen de las colonias ahí Ferrocarril y el otro, y van y te dan un cristalazo y te roban lo que lo pueden, y luego van contra nosotros. ¿Por qué? Porque no hay seguro. Entonces,
Lo mejor es No, digo, en algunos hay, en otros no. En el caso nuestro, yo digo, no tenemos seguro y nos caen, Y luego dices, al final de cuentas te sale más barato pagar el seguro que estar pagando cristalazos cada rato. Pero se paga. O sea, finalmente, el que hace el trámite, uno le paga un contrato de depósito y ya está regulado por un servicio. Así es. ¿Cuánto el diputado ya? Nomás déjame terminar y para que tú... Entonces, yo creo que lo más importante de todo es que traigamos todas esas inquietudes aquí, como es la intención del diputado Barona, y vamos a ver qué podemos sacar entre todos de aquí, que sea bueno para la ciudadanía y que sea bueno para ustedes, que sea bueno para todos los comerciantes también. Yo creo que ni el diputado ni nosotros, los demás diputados, venimos aquí a tratar de imponer algo que perjudique a quienes dan trabajo, a quienes le generan mucho trabajo, pero tampoco queremos dejar completamente desprotegido al usuario. Ese es básicamente el fondo aquí de nosotros. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Nada más aclarando el punto de lo del seguro, porque lo he escuchado mucho. En el caso de nosotros como Citadel, y no me temo a equivocarme de los demás centros comerciales, todos los estacionamientos cuentan con un seguro contra robo, todos. Muchos han de preguntar, ¿y los robos parciales? En los robos parciales no existe ninguna aseguradora que asegure robos parciales. O sea, en sus vehículos mismos de ustedes, si les roban una laptop que traiga adentro el seguro, ninguna aseguradora se los va a pagar, porque a nadie le queda claro qué traían adentro del vehículo. Cualquier persona va a entrar a un centro comercial y van a decir, me robó una computadora, Macintosh, etcétera, y traía ahí un pedazo de Lenovo ahí o algo, ¿no? Entonces, si hubiera, si existiera una manera de asegurar también todo eso, créanme que lo veríamos, pero no existe el seguro contra daños parciales. Entra muchísima gente y créanme que me ha tocado de que vienen y te dicen, aquí me robaron el espejo, y desde que entran y los ves con las cámaras no trae espejo, ¿sí? Entonces, pero los estacionamientos sí tenemos seguros contra robos, ¿sí? Digo, ese es un punto que nada más quería aclarar, porque ¿qué es lo que da un estacionamiento cuando entra y que se paga? Pues eso es una parte de ello, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas partes, no digo que sean ustedes ni mucho menos, en que te dicen, no somos responsables por el robo de objetos dejados en su vehículo y de esto y del otro. Somos responsables cuando no existe cómo asegurarlo. Claro. No puedo estar haciendo un inventario de cada carro que entra a ver qué es lo que trae. O sea, no se puede. Tratando de contestar un poco la pregunta del diputado en el que qué ofrece el centro comercial que cobra. Y creo que se nos olvida un poco, y es el caso de Plaza Fiesta Etapa Tradicional, que antes del cobro no nada más había robos, sino secuestros. Que no se nos olvide que la obligación de la seguridad es a cargo del Estado, no es a cargo de los desarrolladores. Más sin embargo, con el cobro y con los sistemas que incremento en los guardias, las cámaras, todo el equipo, porque no es barato el equipo que se presta para ese servicio, al menos en lo que me toca a mí, en Plaza Fiesta Tradicional, se eliminaron los robos, no hay robos ahorita, no hay secuestros. Entonces, estamos supliendo un poco la obligación del Estado en darle seguridad. También le preguntaría yo a las familias, y lo hago a la mía, ¿dónde se siente más seguro? ¿En la que cobra o en la que no cobra? Pues véanlo, de veras, en el que cobra se sienten más tranquilos. Eso tiene un costo. Es nada más tratando de contestar la pregunta de qué es usted. Bueno, como tenemos poquito tiempo porque tenemos otro compromiso por aquí, nada más lo que quería decirles es que el objetivo de esta mesa de trabajo pues es abonar en favor de la iniciativa. Están todo lo que quieran, todas sus opiniones, pensamientos, inquietudes, aquí se recogen y vamos a estar al pendiente de perfeccionar esta iniciativa aquí con el diputado Barona. Aquí lo que se trata es el cómo ganar los compradores y el comercio. Se trata de sacar una media para que todos se beneficien, o sea, no nada más
Definitivamente, como dicen, al paso de la carreta se acomodan las calabazas, entonces ustedes tienen que saber en el comercio el cómo sí atraer a las gentes o cómo no atraerlas y qué incentivos darles, si les van a bajar el estacionamiento por comprar, hacer como antes, oye, me compraste 1,000 pesos, tienes derecho al estacionamiento de perdido o alguna cosa. Definitivamente lo que dice el compañero, pues es lo más viable, de que yo prefiero ir a algún comercio donde tenga una seguridad para mi familia, para mi gente. Yo a mi hija la han tratado de secuestrar en centros comerciales, aún pagando aquí en Liverpool. Está crítica la situación, no está tan fácil, pero sí sacar la media y abonar a favor de esta iniciativa del diputado Barona para ser perfectible, y estamos en la mejor disposición de servirles. Gracias, diputado. Un segundito. Yo quisiera escuchar a alguno de los presentes que vienen de los municipios, de las áreas de desarrollo urbano, San Pedro, Monterrey, Juárez, no sé, si alguien tiene algún comentario que hacer a esto. ¿En qué les beneficia a ustedes el tema de que los señores cobren estacionamiento a sus clientes? ¿A ustedes les deja algo? ¿No les deja nada? ¿Hay algún impuesto? ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Señores de Monterrey. Yo tengo entendido que no hay. A ver. Sí, yo te iba a decir, a mí se me hace que no. No, o sea, no es un estacionamiento público como un negocio tal, sino que están usufructuando con la tierra que los obliga el reglamento. Y nada más quería mencionar el tema que sacó aquí el abogado Zárate con respecto al ejemplo de HIV, hablando de por qué, o sea, la justificación de por qué Palacio de Hierro empezó a cobrar. Una, pues que tiene razón de cobrar a los que van del privado o a los que van de los alrededores a estacionarse ahí, obviamente. Por eso insistimos en que sí debe haber controles, pero exentar a los clientes. Ya los exenta Palacio vía su tarjeta de diferentes niveles, de acuerdo a las posibilidades. Yo creo que al que menos compra, pues a lo mejor es el que menos tiene, y es el que sí le cargan la mano con la cuota del estacionamiento. Y al que sí tiene más posibilidades de pagar, pues como es el que tiene más puntos, no le van a cobrar. Pero en el caso concreto del HIV, yo creo que es un ejemplo, el HIV. Es un ejemplo por esa mentalidad, igual que Walmart, esa mentalidad americana, ¿verdad? Es una mentalidad americana. Claro, hay que tropicalizar, pero no tampoco que se nos pase la mano, ¿verdad? Que es lo que parece que se nos está pasando la mano. De repente hubo una chiflazón de todos para meterle la mano al cliente, y entonces se ha convertido en muy buen negocio. A mí me tocó ir a un hotel donde te cobraban 50 pesos, estuvieras una hora, dos horas. Le dije, pero si yo vengo a un evento aquí, ¿qué le traigo? No, aunque me traiga un papelito, se cobra 50 pesos. Es una chiflazón, es un desorden, y no hay control de los municipios. Entonces, de lo que se trataría aquí, por lo menos es lo que yo interpreto de los diputados, pues es de regular las cosas, de tratar de no afectar tanto al consumidor. Yo también tengo un estacionamiento en mi negocio. Desde que lo pusimos, aumentando la capacidad de estacionamientos de la empresa, nos incrementó, se nos dobló la cantidad de clientes. Y si tú vas y compras, no te cobro. El que va a la cantina de la esquina, pues sí le cobro, ¿verdad? Entonces, es así de sencillo, ¿no? Gracias. Adelante. ¿De dónde? Inmobiliaria Turismo. Yo entiendo la inquietud del ciudadano. Considero que nosotros también estamos de ese lado en ciertos aspectos, por ejemplo, los hoteles y ese tipo de cuestiones que dicen, oye, el cobro es excesivo en algunos lados. También comparto las opiniones que se han mostrado por aquí, pero creo que también estamos dejando fuera de la visión a una gente muy importante, que son las operadoras de estacionamientos. Porque a final de cuentas, no todos los centros comerciales agarramos o tomamos en nuestras manos la administración del estacionamiento, sino se concesiona, se contrata. Son las operadoras las que ponen sus criterios, políticas y condiciones y tarifas.
Entonces, yo considero que si se está tomando en cuenta al ciudadano y su inquietud, tanto en centros comerciales, y sería bueno ampliarla a universidades, espacios públicos, etcétera, revisar las políticas y todos los lineamientos a las que se está teniendo una operadora en estacionamiento. Y con esto se ataca el problema en general y no, como lo comentábamos, solamente a centros comerciales y un giro en específico, sino puede llegar al estacionamiento de la esquina, al estacionamiento del centro comercial, de la universidad, porque no tengo el dato, pero yo creo que más del 50% del negocio de estacionamientos lo tienen operadores de estacionamiento, que su giro es ese. Entonces, al momento de regular y tener requisitos y lineamientos para estas empresas con este giro, puede apoyar muchísimo más la propuesta del diputado. Bien, mira, el tema de las operadoras pues ya es un tema muy, muy decisión de quienes tienen los centros comerciales y lo concesionan o no, pues esa es onda de ustedes, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer un comentario por acá? Tú, adelante, por favor. Primero allá y luego allá, adelante. Yo nada ¿De dónde? De Grupo Cosa Verde, somos desarrolladores. Yo nada más quería hacer una precisión, tomando en cuenta ahorita los comentarios que hacía el abogado y un poquito el comentario que tú hacías, diputado. En el sentido de, decías, no es un capricho, entiendo que no es un capricho y que estás representando a una población. Sin embargo, desde ese punto de vista, a mí, yo me pongo a pensar y digo, bueno, si nosotros como centros comerciales, nuestros visitantes vienen por gusto, porque así es, vienen por gusto a un centro comercial, ¿sí? Y tenemos cierto número de visitantes que pagan un boleto por estar en el estacionamiento, sin embargo, la gente que va a las dependencias de gobierno son por necesidad, ya no es por gusto, y los obligan a pagar un boleto de estacionamiento. Me gustaría que en el análisis que están haciendo, ¿por qué no hacer un estudio a detalle del número de visitantes que tienen las dependencias de gobierno contra el número de visitantes que tenemos en los centros comerciales? Y en realidad veas a quién vas a beneficiar más de la población, según lo que regules, si regulas a las dependencias de gobierno o regulas a los centros comerciales. Ese es mi comentario. Gracias. Miren, perdón, te agradezco tu comentario. Murió, falleció el auditor superior del Estado el día de ayer, el contador público Sergio Marenco. Estamos siendo una guardia de honor. Por respeto a ese acontecimiento, si les parece, yo lo pondría a votación, como lo hacemos todo en el Congreso, que tomemos 10 minutos de receso para tener conclusiones, si, mientras toman un café y quien guste acompañarnos aquí al Pleno del Congreso, o lo damos por terminado, les mandamos, como ustedes tienen todos ya las tarjetas a dónde mandar sus comentarios, no sin antes, lo pongo a votación, ¿les parece 10 minutos de receso para continuar con el tema? ¿Lo damos por terminado? Bueno, miren, insisto, no se sientan agredidos, querido abogado, no es el tema, el tema es que participen. Pero, por ejemplo, me hubiera gustado que alguno de nosotros hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Y por qué no con el dinero que recibimos de los clientes que vienen y nos compran, ¿por qué no destinamos una cantidad para hacer una obra de beneficio social, independientemente de la seguridad y todo lo demás que ofreces? ¿Por qué no hacer una obra social? ¿Por qué no los que están en San Pedro decir, bueno, pues el 2% o el 5 o el 10 o el 20 lo vamos a destinar a una obra específica social para la gente? No sé. San Pedro no es todo el área donde está Palacio de Hierro. Hay un San Pedro 400 que es el otro San Pedro. Y hay gente humilde y hay gente que necesita, y hay gente que necesita vivienda y escuelas, y hay muchas cosas más que podemos hacer como seres humanos y como haciendo una conciencia de justicia social entre los empresarios y la gente que menos tiene. ¿Por qué no hacer algo así? ¿Por qué no? Cuando yo voy a un centro comercial y pago mis 15 pesos por hora, saber que 5 de esos 15 pesos van a ser destinados a una obra social. No sé, hacer de esto un tema más amable, porque hoy por hoy la gente no recibe nada a cambio. ¿Por qué no? Yo estoy de acuerdo y que quede bien claro, nosotros estamos de acuerdo en que el que va y no compra, que pague. Qué bueno. Qué bueno. Bueno,
Qué bueno saberlo. Para eso les dejamos ahí las tarjetas. Me gustaría que nos dijeran todas sus inquietudes. No vamos a tomar una decisión unilateral. Bueno, una muestra de ellos que estamos aquí todos. Pero no lo sientan como una agresión, créanme, ni caprichos. Tenemos la necesidad de legislar sobre esto y muchas otras cosas más que no están ordenadas. El tema de estacionamientos, pues es un desastre, ¿verdad? Unos cobran, los públicos, por ejemplo, 20 pesos y a la vuelta cobran 15. La ley de la oferta y la demanda, en fin, no sé bajo qué se regulen, pero es un rollo en el que tenemos que meternos a fondo, pero hoy por hoy lo que nos trae es nada más con ustedes, centros y plazas comerciales, que es lo que recogimos de la gente en campaña y seguimos escuchando opiniones encontradas. Entonces, si pudieran aportar y decir, bueno, nosotros, Plaza Fiesta o Palacio o quien sea, estamos haciendo hoy por hoy esto. Bueno, a lo mejor falta también comunicación, a lo mejor falta una campaña de difusión, de que la gente sepa que por lo que paga, le está dando tal o cual cosa. No sé, yo creo que para mí ha sido todo un éxito que hayan acudido a esta convocatoria, a esta primer convocatoria. Creo que es de mucha utilidad sus comentarios, porque vamos a enriquecer los que ya tenemos, porque nomás tenemos el lado de las colonias o de los usuarios o de los clientes, pero no teníamos el sentido de ustedes. Nos imaginábamos que era que iba a ser así como lo vimos esta mañana. Sin embargo, yo creo que ya avanzamos un paso en ver al final del camino qué podemos lograr todos juntos, sin que los perjudique a ustedes, pero que también a quienes representamos tengan un beneficio al final del camino. Esa es la intención. Y de nada sirve que hagamos caprichos y que tomemos lo que nos corresponde bajo la ley, que hagamos la iniciativa y la votemos todos, porque yo te aseguro, les aseguro, que no va a haber un solo diputado de ninguna fracción que va a votar en contra, porque es un tema de justicia social para la gente. Sin embargo, ¿qué va a suceder después? Pues se van a amparar. Digo, a ver, es tan obvio como que se amparan y seguimos, y que se vaya la Suprema Corte, y no se trata de eso. Si fuera nada más un tema de lucimiento, pues lo hacíamos de esa manera, de esa forma, sencillito. Nos vamos, aprobamos, y ustedes se amparan, y es un tema de nunca acabar, y no va a haber beneficios. No, si queremos realmente sacar una reforma importante en la que ustedes digan, me siento cómodo con esto, no me perjudica, y sí hacemos el tema de la justicia social para que la gente se sientan, los ciudadanos, que realmente los que estamos de este lado de la mesa estamos haciendo algo por ellos. Esa es la intención. Yo les agradezco mucho su participación. No sé, Abelardo, ¿quería hacer un comentario? Bueno, nomás hacer eco realmente de los dos frentes. Yo le encuentro razonamiento por un lado y razonamiento por el otro lado. Creo que vale la pena seguir juntándonos y seguir analizando cuál es la mejor posición. Llegar a una posición definitiva sobre esto en beneficio de ustedes y en beneficio de la gente también. Yo creo que sí vale la pena trabajar un poquito en este asunto, como lo dice el licenciado. Creo que vale la pena llegar y analizar una posición de la gente, la posición de los desarrolladores y en total llegar a la mejor posición final de esto en beneficio de todos. Hay que buscar el beneficio de todos. Creo yo que por ese lado está bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abelardo. Y además que sepan que todos los que se registraron, les vamos a mandar, se está grabando toda la reunión, les vamos a mandar ya el resumen de lo que hoy se trató, y las tarjetas que les pasamos son para que nos pasen ustedes información de qué podemos hacer al respecto, y que sepan también que sí queremos darle celeridad al tema. Pretendemos, el Grupo Legislativo del PRI, pretendemos que esta iniciativa de reforma sea en este mismo periodo ordinario del Congreso. O sea, que estamos a 2 meses de presentar forzosamente una propuesta. Para ello, vamos a retroalimentarnos. Ojalá y el lunes o martes, a más tardar, tengamos comentarios de ustedes de lo que vimos hoy esta mañana, adicionales para enriquecer el documento. Y si les parece, a partir de hoy, en una semana más, pudiéramos estarnos reuniendo nuevamente para tratar el tema de las conclusiones ya enviadas sus propuestas
y ya la semana que entra poderle dar celeridad. Adelante. Digo, encantado de si alguien quiere mandar alguna propuesta. Yo creo que una vez que reciba las propuestas de nosotros, que tú, de hecho, nos registramos, tenemos los correos electrónicos nosotros, nos mande las conclusiones que se llegaron a esta reunión, ¿verdad? Creo que sería mejor, porque de nada sirve que te mandemos nuestras propuestas si no pudieran estar tomadas en cuenta y no sentir que no, están. Es que a lo mejor no me expliqué, no sé si los demás me entendieron o no, a lo mejor me expliqué mal, pero acabo de decir que nosotros tenemos sus correos, que les vamos a mandar el resultado de lo que hoy se trató, vamos a esperar sus comentarios, aparte de lo que hoy se habló aquí esta mañana, y vamos a hacer un documento rector. Ese documento rector ya veremos entre ustedes para la segunda reunión, porque vaya, la intención es que haya una mesa más de trabajo y ya darle conclusión al tema, ¿no? Y eso va a ser en una semana o en dos, que nos lleve dos semanas. ¿Para qué va a ser esa mesa de trabajo? Pues decirles, mira, aquí está lo que mandaron, lo que platicamos, esto es lo que dicen los ciudadanos, esto es lo que dicen los diputados, ¿qué les parece si queda así, de esta manera o de esta otra? Que sea equitativo para todos, esa es la realidad. Eso. Así va a ser, sin duda así va a ser. Les agradezco mucho a todos su presencia, buenos días y buen fin de semana.